Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pinche Adri. Se adelantó. Pinche Adri. Ah, increíble. Vale. Vale, a ver si me escucha. A ver. Vale, a ver si me escucha. Vale, voy a subir el volumen a completo. Vale. Bienvenidos a un nuevo episodio de FIFA 23, modo carrera con el Bradford City, episodio número 5. A 3 días de Elías por 24. Se viene. Como veis, jugaremos 4 partidos de liga. Perdón, no, 4, no, son 6. Y uno de Copa. Bueno, el trofeo este de la Tropic Cup. Tenemos partido con el Sunderland Town, contra el Cardiff United, contra el Colchester United, contra el Stevenage, contra el Sutton United, contra el Leyton Orient y contra el Salford, City, si no me equivoco, el Salford, que es partido de Copa. El primer partido que haremos, vamos a jugar los momentos destacados. Y este haremos simulación. Vale. Os recuerdo que tenéis las redes sociales para que me sigáis. Los servidores de Discord y el comando de donación. Y la predi, para que apostéis. Vale. El partido que está jugando de la Liga Rusa, si no me equivoco. Entre el FK Olympiacos contra el Sparta de Moscú. ¿Vale? Y la tercera opción es un empate. Apuesten. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la alineación titular. ¿Vale? Acevedo se ha ido con la selección, así que tenemos que poner a Lewis obligatoriamente. Lamentablemente. Tenemos en defensa Haridate. A Killload, a Udogie obviamente, a Riederhardt. En lugar de bola ponemos a Riederhardt, porque lo ha hecho mejor. El Barwood, Odasebe, Walker. Ponemos avance luego de Pereira. A Issa obviamente y adelante la Costa Joa. Y en aquí tenemos a Doyle, a Hendry, a Texturf, a Bola, a Chapman, a Pereira y a Nevers. Esos son los cambios. Bradford City. Y espero no tener que cambiar cada momento. Que no me sancione ninguno y me sancione ninguno. Y ojo con Bran, Hulton, Brawley, Breaker, Tracy, Devin, Kane, Darcy, Khan, Williams, Austin y Walker Lead. Bueno, ni modo, vamos a darle. A ver. Habrá que seguir de cerca a este hombre. Es el máximo goleador de la liga a día de hoy y todo apunta a que marcará ¿Quién? También No en pone este el nombre. encuentro. Costello será. Ya bueno, creo que Costello es el máximo goleador de mi equipo. Y si es el máximo goleador de la liga, pues madre mía. Y venga Es que encima ganando este ahí está venga cedido de Joel, él. yo no traigo Está cedido aquí, paraguas. pero jugando el ¿Cómo bueno. puedes creer el día que Ya veremos si ¿Qué te voy a se decir? ficha. Ya estamos emitiendo. Un saludos amigos. Qué alegría poder narrarles este partido. Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Vaya Hace golazo tú, muy tres de puntos Dani como suele ser Rodríguez. habitual en la liga.
Todo apunta a que será un partidazo. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Vamos ya con la alineación del equipo local. Este equipo quiere dominar el medio campo, no hay más que ver su táctica, un 4-5-1 en el que destaca. Sí, Roberto podría ser titular hoy y da descanso yo a Cancero. Opa. Madre mía. Cuéntanos ya cómo van a jugar los visitantes, Ruiz. Banquillo, Solbrin, Krian Henry, Tyrese, Charles, Luke, Shelcott, Tom Blackwell, Oscar Marseille y Russian, el Boom Murphy. Madre mía, tú. Mi inglés. De muy bueno. Vale. A ver. ¿Cómo se juega? Bueno, gente, solo estaremos en directo hasta que Digimon empiece. Que supuestamente empieza a 6:45, no antes. Vale. Capaz Lewis se lo tragaba. Me lo creo. Pero bueno, venga, vamos, equipo. Madre mía, que se llueve. No está adelantado. Tiene una buena posición ideal para... Costello, Vamos. Hostia, si va a jugar los momentos destacados de este partido, tío. Soy bobo. Pues juego el siguiente, los momentos destacados. Bien, dale a Costello. Opa, o sea, debe, tranquila. O sea, debe o docina. Me confundo, tío, con los nombres. Cloud. Vaya, me ha liado. Bien, Lewis. Uf, bueno. Vale, bien. Vamos a CDB. Vans. Ah, tío. Conectamos con nuestro estudio porque parece que hay gol. De penalti en otro partido. Lo ha señalado a favor del equipo visitante. Y magnífica la ejecución, ¿eh? Un tiro así solo podía acabar en... Bien, Uducina. Bien visto. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Llevan ya 14 minutos. Esa es. Eso sin formar y lo demás son tonterías. Ojo, el Leighton Orient. Ah, tío. Se la juega. Austin. Vale. No te creo. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Bien. La ha parado sin problema. Ok, hola, manco. ¿Y este güey? Yo te gané en el FIFA. Bueno, te gané. De hecho, te golé. Nah, no le sabes. No, tío. Lewis, ¿por qué sales antes, tío? Eres tonto. Nos empatan. Te quiero ver jugando contra mí siendo visitante. Te goleo. No, es que no tiene nada que ver con esa edad que había, era imposible. Da igual, va a ser el mismo resultado. Felicidades a Carmen si por bien campeonato. Sí.
Loco, ¿cómo se puede ser tan ZZ que no acepta el gol doble? Increíble. Es para darle show a la liga. Ojo. Este equipo nos está dando caviar del bueno. No tengo pase, tío. Pase con mucho peligro. Hay porteros. Buah. Esto es una señora. Ya tres votaron que no. Ya, ya. Ya lo he visto ya. ¡No! Al palo, chicos, Digipario. Digipalos. El viernes se viene prueba de Leas por 24. Pinche Di Mario que la tiene antes. ¡No! Puta madre. Hay que aprovechar los últimos días de FIFA 23. Ojo, buena. Pero. Ya, me lo he comido. Buenas, Chris Lowe. Es corner, una ocasión importante para adelantarse en el marcador. Encima es tremendo ZZ y Joaco. Quien ha puesto la previa. Increíble. Venga, va, tío. No puede ser. ¿Qué es el antepenúltimo, tío? Todo por no tener a nuestro portero titular. Que se ha ido con la selección, tío. ¿A qué no convocan, tío? Kain, nos abarca Kain. Joder. ¿Para qué no convocan? Si no va a jugar. Bueno, se quedó solito. Se quedó solito. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Oh, sí, no pasa. Hostia. Uy, menos mal de dejar buen. Bien visto ahí. Gana la Isa. Vale, bien. Bueno, nos Marburg. Y sigue buena. Por debajo en el marcador. No creo yo que. Madre que estaba rara. Ok, no. Como que está raro. ¿Qué dice? ¿Dijo algo? Uy, casi. Pero estaba rara, ¿verdad? No entiendo por qué se enoja por un jugador. No sé, la verdad. Se tomó unos porros en ese. También dos porros. Y grande ahí yo acá apostando bien. Sabía que no era ZZ y que Cobresal era el papá de Colo Colo. Y que Coquimbo le gana a Colo Colo, de hecho. Pero a Cobresal no le gana. ¿Cómo quiere que el que ande el grupo de cine está como fin? Nadie le corta el paso en ese costado. ¿No está? Fuera de juego muy justito. Coquimbo le ganó a Cobresal. Pero si en el último partido Cobresal le ganó 3-2. ¿Qué me estás contando? ¿Qué te crees, Yoko? Que no veo a Cobresal. Increíble, ya me quiere estimar. 45 minutos. A remontar toca, chavales. Es una pena que este equipo no esté nada fino en defensa. Pero quitando los puntos por Minecraft. Tal vez estaríamos hablando de un partido totalmente diferente. Esos dos goles que han encajado pesan mucho. Pero al menos una primera rueda. Un tanto que les mantiene vivos. A ver. El Stafford City está en la misma división que nosotros. Vale. Vamos allá. Segunda parte. Pues dale, dale. Vale, fecha 1 contra Curioso. ¿Se ve o no el calendario? ¿Pero tú en qué grupo estás? Ah, vale, tú estás en el B conmigo. ¿Se ve el calendario? ¿No te deja ver? ¿O no? El presupuesto no afecta para la copa. ¿A qué te refieres que no afecta para la copa? ¡No! Lewis, no te paras ni el tren, tío. No, ya la vi. Ah. Joder, tío. Por Lewis vamos a perder.
Lo del presupuesto, ya he dicho que lo que cuando hagáis todos los fichajes que tengáis pendientes, luego con el presupuesto que tengáis se añadirá más lo que dé para las cartas. Si el presupuesto se gasta en copa y luego queda el presupuesto de copa en liga. Cuando terminemos la copa tendrás un nuevo presupuesto. Quedé con 106. Oye, Lewis, no te pases ni el tren, tío, de verdad. Eres muy malo, tío. Eres malísimo, loco. No he visto un peor portero en mi vida. Más malo no se puede ser en la vida. Que más malo, tío, no puede ser, tío. Es imposible ser más malo. A ver, ya está, hago todo eso. La soltura, madre mía. A ver, a los porteros yo no los entreno, en verdad. Yo no entreno a los porteros. A los otros sí. A ver, nunca me he fijado que hubiera entrenos para porteros. Joder, tío. Sigan, sigan, dice el árbitro. Cuando se pare el juego veremos qué pita, ¿eh? Bola, no se te va a bola. El rival no puede con él. Balón arriba, puede haber peligro. Acaba con el peligro. Va en bola. Me enfrento a ellos en la fecha 2. Ojo. ¿Y contra mí cuando te enfrentas? Es que yo no he visto el calendario. Y consigue marcharse. No te creo lo que me acaba de fallar Nevers, tío. Nevers, tío, no me puedes fallar eso. ¿Qué es eso, Nevers? ¿Para qué te sacó? Sí. ¡Vamos! Corre, Isa, coge. Pilla el balón. Pero pilla el balón. Deportivo de la Fortaleza. Fecha 4 contra un equipo de pueblos troncos. ¿Cómo de pueblos troncos? Aquí te refieres con pueblos troncos. Y fecha 5 contra Karim. ¡Ah! ¿Me estás diciendo a mí pueblos troncos? ¿Te enfrentas conmigo en la fecha 4? Ah, bueno. Y me llama tronco, increíble. Más ganas voy a tener de darle. Ah, Pereira, tío, no me falles eso. Ganar a Harry Date. Bien. Ah, pensaba que colaba el pase. Pensaba que se le iba a colar. ¿Vas a ver el directo de DJ Mario? ¿Yoko? Austin. Puede crear problemas. Bien, bola, bien. Bola. Bola, dice NACP. Se ha colapsado el radar, Paco, no sabe qué hacer. Aguanta. Bien, Pereira, bien. Madre mía, y esta carita. Ahí. Sí, corre. Crúzate, crúzate. Ahí. Vamos. Vamos. Yo creo que mi clásico rival en esa liga es Inazuma. Se viene. Yo fecha 1 contra Chupafis, fecha 2 contra Caín, fecha 3 contra Goleza, fecha 4 contra tu papá. No. Y fecha 5 contra Tiago. Me gusta mi calendario.
Yo jugando modo carácter independiente de Avellaneda en la B. Ese equipo que es de Argentina. ¿Cuántos cambios he hecho? 1, 2, 3, 4. Voy a hacer un cambio más. Vamos a meter a este por Smart World. Máximo ganador Libertadores. Ah, vale, de Argentina. Pues se le quedó cortito el centro. ¡No! Buenas, Doyle, bien. Has hecho más que el otro, tío. Mira que tiene 66. Sí, ya sé de quién me hablas. El equipo que estaba el Kun, ¿no? Antes. Bueno. El equipo. Su equipo favorito del Kun. Costillue. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Costelloe. Para algo eres el máximo pichichi de la liga. Buena. Pensaba que se le iba, tío. Nos hemos quitado el muerto del portero que teníamos. Hemos puesto al portero del filial. Al tercer portero del equipo. Y ha hecho más que el otro. Y con esto hemos remontado. Cositas. El triunfo está a un solo gol y los. Olucina, sale. No sale. Ah. Desde la vez conoce 100% argentino y con algunos canteranos. Y la verdad, porque. Ah, bueno, nada mal. A mí no me ha gustado. Nunca soy de hacemos carreras de la TAM. Bien, Doyle, bien, bien, bien. Hola, Diego, buenas. Bien, Doyle, bien. Bien. Vas a ser suplente, Doyle. A Lewis lo voy a mandar a tomar por ahí. ¡Ojo! ¡Costellue! ¡Vaya mano! Yo lo hago porque tengo el mote aquí. Voy a echar más centro bien. ¡Ah! No sale, no se va. ¡Bien, Harry Date! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¡No! Está solísimo el otro. ¡Fue juego! Nada. ¡Uf! Bien, Crilo, bien ahí tirado. ¡Qué sucio está! ¡Arby, está perdiendo tiempo! Suya, 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 suya. ¡No! ¡Ay, no era! Puta madre, ya no me da tiempo. ¡Ade! ¡Joder, tío! Bueno, al menos hemos empatado. O mejor que perder. Todo por el portero, tío. Puto Lewis, tío. Sí, hemos hecho más, tío, que el otro. 10 tiros, tío. 10 a 7. Pero cuando juegan precios más de Europa. Es que Europa es mejor para hacer modo carrera, en verdad. Hay más variedad. vale. A ver. ¿Qué pasa con el Leighton? Que iba segundo, que iba detrás nuestro. ¿Ha pinchado? No creo, pero bueno. Se me lo jugamos en este episodio, a Leighton. A ver. Bradford City. Costelló ha marcado unos golazos para el Bradford City del partido de hoy. ¿Qué opinan de su actuación y de que no hayáis conseguido ganar? Qué felicitar Costelló por el tremendo partidazo que se ha marcado. Habría sobre el terreno del juego, pero por desgracia el resto del equipo tiene un día para olvidar. ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Tarde o temprano acabaremos cayendo, así que no convertiré esta racha en una obsesión. ¿Esperabas salir de aquí con un punto y llegar al descanso?
Sí, te digo la verdad, estamos más pendientes del juego que desplegábamos. En cuanto demos con la clave sobre el los resultados vendrán solos. No sé lo que ponía el último, pero bueno. Me lo inventas, vale. A ver, ¿cómo vamos en liga? Ha ganado, ¿no? Sí, ha ganado. Joder. No puede ser. Mira, Lewis, no me toques. Mira, te vas a ir, Lewis. Es que te vas a ir. Eres muy malo, tío. O sea, que Doyle. Es que Doyle esto ha hecho hasta más. Es que si te pararas una, te perdonaba. Pero es que no has hecho ni una parada. Ni una. Encima podemos sacar dinero por ti, así que. Este se queda. Además, va a ser su última temporada y nadie me lo va a querer. Me lo va a querer fichar. Así que este va a ser suplente. ¿Qué más da? Ni una parada has hecho, Lewis. Ni una. ¿Qué te cuesta hacer una parada bien? O nos lo quedamos. Es que el Doilet. Bueno, no vamos a vender a Lewis tampoco. Sí, bueno, lo vamos a mandar. Si llega una buena oferta, lo vendemos. Claro, si alguien lo quiere fichar este. Si es que alguien lo quiere fichar, porque madre mía. A ver. No puedo contestarte más minutos. Venga, va. Ah, obvio que convocarán a tu portero. Es que los hace ver. Pero ¿para qué lo convocan? No hay más porteros mexicanos que está Ochoa. Además, si no va a jugar, tío, en México. Está Ochoa por delante suyo. No sé si mexicano fácilmente lleva una sección. Me joden. Me van a joder la liga los de México. La selección mexicana aquí. Me lo van a arruinar. Oye, pero Joaco. Sí, hago entrenamiento, solo que los únicos que no hago entrenamiento es alza a los porteros. A ver. No los porteros, de verdad. Ah, los porteros que se espabilan. El que nace bueno es bueno. El que es tronco como Lewis, pues será tronco para toda su vida. Tremendo tronco. A ver. A ver, solo hago dos entrenamientos. Tampoco no quiero hacer mucho texto. Solo hago dos entrenamientos antes de cada partido. Tampoco no estoy con el texto. Chan man. A ver, espérate. ¿Está Roxxon? Aquí está Roxxon. Grande Roxxon. Grande. Vale, vamos a cambiar defensa. Además, entrenamientos para porteros no hay. No sé tú dónde ves yo con entrenamientos para porteros, ¿eh? Pero yo no veo una opción donde ponga entrenamientos para porteros. Vale. Este vamos a jugar los momentos destacados que tenía que jugar primero. A ver, Sevedo, ¿ya estás para jugar? Porque te voy a poner titular, ¿eh? ¿Sí estás? Vale, bien. Sí, te voy a poner titular, Sevedo. Sí, es que no tenemos portero. La verdad es que el Lewis es cojo. Y no se para nada.
A ver. Bienvenido Acevedo al equipo. ¿Dónde está Acevedo? Aquí está. Bienvenido Acevedo. Al Bradford City. Otra vez. Welcome. Vale, vamos a jugar los momentos destacados. Vamos segundo. Espero ganar. Vale. El único cambio que hacemos es el cambio de Lewis por Acevedo. Para este partido. A ver, tiene a Kelly, a Señor, a Welland, a Mellis, a Feinet, a Almert, a Moxon, a Cuy, a MC Carmon, a Patri, a Denis. Conozco a todos. Conozco a toditos. Conozco a todos los jugadores. A toditos conozco. Lamine Yamal no estará en el FC24. No te puedo creer. Hoy se viene Champions. Se viene cositas. Aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Ya nos conocen desde hace años. Somos Lama y González. Esperemos que este partido de liga sea entretenido. Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón. Vale, tendréis una encuesta. ¿Quién creéis que pasa en este partido? ¿Gana el Milan? ¿Gana el Newcastle o queda empate? Acordad que en una hora y 30 minutos juega el Milan-Newcastle, el primer partido que hay en Champions, si no me equivoco. Ojalá gane el Milan. Así que vota por el Milan. Oja. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. A ver, Thomas Horry, Ben Bankrey, Aiden Harry, Stefan Maderred, Pau Hurtington, Jamie Davis. Y Toby Show sirva. Por este 5-3-2, una táctica que puede parecer defensiva, pero que en ataque con los carrileros puede ser letal. ¿Y esto por qué no carga? Ahora. Vamos a darle. Momentos destacados del partido. A ver si tengo suerte. Minuto 18, contraataque del Bradford City. A ver, Isa. Hay que ganar este partido, ¿eh? No podemos pechear otra vez. Worker. No, pensaba que iba... ¡Sí! ¡No! ¿Para qué me tiro para atrás? Vale, ataque de Bradford City. 22. Vamos, Osadebe. El mejor mediocentro del FIFA. No leo lloros. Madre mía. No, Walker. Walker. No te gana, Walker. Vale, es máquina de llevar. Tenemos suerte de que estamos atacando a cada momento. Que de momento no nos toca defender. A ver si podemos aprovechar y bancamos un gol ya. Vale, Costello, No, me lo vio. Tenía que haber hecho un engaño ahí, tío. Estamos en la segunda parte y vamos 0-0. Venga, vamos. No sé por qué. Bueno. Walker es. Vale. Vance, sigue Vance. Ah, tío, aquí no entra ni una. Nos toca defender 70 y no hemos marcado ni uno, tío. Vamos a pechear otra vez, tío. Vamos a pinchar. Se nos va a ir la liga. Venga, defiendan. No te creo. Vale, Acevedo. No, hombre. Deja la última, Arby. Deja atacada. Mierda, tío. Tenía que haber aprovechado las ocasiones que tuve. Vale. Acevedo. Deja la última, Arby, por favor. Vale, bien, gracias. Vale, hay que hacerlo bien aquí, ¿eh? Esta va a ser la última del partido, seguro. Vale. ¡No! ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Joder! Otro empate. Preferido conformarse con sacar un punto y... ¡Qué mala suerte, tío! ¿Y el Leighton? ¿Qué ha hecho? No se ve, tío. Pero tenían 32 puntos.
Han empatado. Estamos a 3 todavía de ellos. Estamos segundos. Y el Harding Countdown también están ahí. El liderato está entre estos tres equipos. Hay que jugar ahora, a partir de ahora. Bueno, inspiras a los demás. No te pasas. No pasa nada. Seguimos. Venga, va, este vamos a jugarlo contra el Court Charter. Tenemos rueda de prensa. Jugamos contra el puesto. Bueno, jugamos en local, en su campo. Contra el puesto 19. El 19. Hasta ahora lo habéis hecho genial. Estáis en una posición ideal para conseguir el ascenso a finales de la temporada. ¿Cree que tenéis equipo suficiente para seguir ese ritmo? La verdad es que no podíamos haber empezado mejor. Espero que el equipo mantenga este rendimiento durante toda la temporada. Sobre el papel parece que el coche de United y el Real Madrid están a un nivel similar. ¿Cómo piensas plantear el partido? Todos sabemos que últimamente tenemos esta fina, pero esto es un deporte de equipo y sabes que superamos este mal momento. Y haremos un buen partido contra el coche de United. Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente. ¿Puede el equipo mantener ese nivel? Los últimos resultados han sido buenos, pero no podemos distraernos. Se acercan partidos duros y si mantenemos el nivel de exigencia y los entrenamientos, esa buena racha tardará en acabarse. Pues vamos con el partido. No hay ningún cambio respecto al último partido que hemos tenido. Por lo que veo, Vance me ha subido de 1 de media. Tenía 64. Y Odusina creo que tenía 62 y también me ha subido. Pues creo que es. Creo, ¿eh? Me parece que sí. Pero por demás está bien. Seguimos igual. Hola, Taco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, en el otro equipo tenemos a O'Hara, a Chamadeu, Kennedy, Hart, Greninja, Kasim, Rea, Azrey, Jay, Hopper y Sear. Cuidado con el Chamadeu este que puede que para el Balfour City esté. O sea, lo estamos. Se está ojeando a este jugador, a Chamadeu. Tiene mucho potencial. Así que a ver cómo lo hace en este partido contra nosotros y espero que se deje. Bien, ¿y tú? Bien, me alegro. Volví a descender. ¿Otra vez? ¿Con qué equipo estabas? Vaya gallo. Hostia. El COVID. El COVID. Tío, Jimmy Walker tiene 63 de penalti, tío. Pues ahí Lamentable. tenemos la cara del día de hoy, que viene de marcar 4 goles como 4 soles en los últimos 3 partidos. Veremos si sigue la racha. Vayan sentándose, que nada arrancamos en... Hola amigos, muy buenas noches. Ya no queda nada para que esto empiece, así que espero que estén listos para disfrutar de la emoción del balompié. Somos Lama y González Vale, para servirles en lo que ya haga cambié de falta. equipo y ya estoy Como con el Nottingham podría Forest. ser Buen de equipo esperarse ese, ¿eh? antes, a ver qué nos depara este. Creo que vamos a ver un gran partido. Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Manolo. A ver. Afición ya corea los nombres del once titular. Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar Ya por tengo un una mierda de equipo y 4-5-1, los grandes me donde el violan. mediocampista Ah, va a bueno. jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. Y quedan 18F. Ah, bueno. Efísima. A ver, Son Horney, Fjord Kreger, Alex Newey, John Akinden, Luke Sommer, Jaden Ferrier, Sansom Tobide. Cuidado con Chamadeu, gente, como decía. Vamos a ver lo que hace aquí. Para meter el pie. Pero tenía 200 millones de traje modal libre de mía antes de 70. O 90. Ah, está bien. Un árabe te viene a dar dinero. XD.
Ficha Penarda. Y a Harry Kane. Ah. Yo la verdad es que los modos carreras los intento hacer realistas. No pensaba que iba a subir más, tío. Pues he fichado jugadores que estén en la misma división. O jugadores que no estén jugando. Y que estén en divisiones altas. Ojo. Vance. Sigue Vance. Buena Vance. Buen avance. Qué avance lo tenemos cedido aquí en The Bradford City por parte del Crystal Palace. Veremos lo que pasa al final de temporada. Apenas nos trajimos solo el gran Harry Kane. Por eso todos estaban libres hasta Harry Kane. Ah, increíble. Venga. Vance. Bueno, Vance, bueno, Vance. Bueno, Vance. Ay, Vance, se te fue. Bien, kill load. Vale. Vance, llegas. Muy bien, Vance. Sí. ¡No! Lo que ha fallado, ¿qué dices? Costillo, ¿qué dices, tío? No puedes fallar eso. Si solo tenías que empujarla ahí. Tenías que empujarla al medio. Nunca volveremos a subir por la maldición de Harry Kane. Ah, entonces, ¿para qué lo fichas? Venderlo, XD. Ojo, chamadeo, cuidado, cositas. Vaya pase, cara. Buena, Acevedo. Se dispone a ejecutar de esquina. Allá va la pelota buscando. A ganar el Newcastle, ¿eh? Pa. Qué buena, Acevedo. Si es el mejor portero del mundo, se dice que no pasa nada. Son factos. Ahí no se puede perder el cuero. Cuidado con la recuperación. Vale, vale, bien. Si van a tener muchas ocasiones como esta. Era una oportunidad buenísima para igualar el marcador. Qué manera de perdonar. Vale, bien. Buena ese cambio. Vale. Sigue. No puede fallar. No, se movió para el medio, tío. El remate ha sido demasiado flojito, Manolo. Tenía que haber hecho más para al lado. Vale, bien. Recuperamos. Muy bien, Walker. Vale. ¡Madre mía! ¡No! ¡Sí! ¡No! Osadebe, tío. Se había puesto al medio y al final le había salido bien y todo. No había pitado fuera de juego. Estaba libre de Messi, pero el sueldo que podía variar más que toda la plantilla. Walker. Bien, cualquier. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Va. Bien, Osadebe. Osadebe. Uf. Vale, Smartwork, céntrala bien. Sí. Sí, sigue, sigue, sigue. Penalti, Arby, penal. Penal, Arby. Pita penal. Tardó mucho. Es un gol cantado, pero chico, no, tío, estamos perdonando muchas. Desde esa distancia era un gol cantado. Venga, vamos. ¿Te viste las luchitas, Tago? Todo el mezclaje de cosas, pero solo camina. ¿Al gordito o al bueno? Acuerdo de los dos. Bien, Costellue. Al gordo. Ah, bueno. Normal que camine. ¡Vamos!
Bien, Costello. Ya tenemos la repetición del gol. Qué buen balón a la espalda, ¿eh? Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. La bola vuelve a rodar. 15 goles y 17 partidos. Es una locura lo de Costello, ¿eh, gente? En esta división. Una locura. No, le habéis dejado mucho espacio, tío. Y como mataron al uso. F por Yeyuso huele alto. Vale. Huele alto Yeyuso. Siempre te recordaremos. Madre mía, ese pase. Pura caridad ahí en este equipo. ¡Esa es! ¡Ah, pinche Chamadeo! Joder con Chamadeo, tío. Qué buena incorporación puede ser para Bradford City. Si llegamos a ficharle. Que está... Le estamos ojeando. Está ojeando a Chamadeo. Solo puede unirse a los cholos. Uf. Al Chos Bendey. Buena. Liva no pasa hueco, pero no. Me lo pensé mejor. ¿Llegas? Ah, qué pena. Uy, casi la caga. Vale, bien. ¡No! Y se lo dejó morir. Atribuyese la pela. Sí. No, ¿qué haces? Ahí no quería el pase. Bien, Odusina. Bien puesto. Bien ese cuerpo. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Bueno, pues van a ser dos. Dos minutitos más. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¿Está? Corre, Iza. Están encadenando los pases como si fuera una cadena. Saque de uf. Llevan un gol de ventaja. Lo único que se mete en todos los rodes. Vamos a ver si podemos marcar de córner ahora. Saca el córner y balón al área. ¡Eh! ¡Penalti, Arby! ¡Mira! Increíble, no pita. Hemos llegado al descanso. ¿Cómo va el Harrington? Mira, va empate y el Leighton va empate también, vale. Entonces nos colocaríamos segundos porque estamos a 3 del Leighton. Seguiremos segundos, pero a un punto, si queda así. Bueno, sigamos. Bueno. Tago, ¿quién crees que gane la Champions este año? ¿Cuáles son tus favoritos? No está adelantado Arby, ¿eh? Ah. Upa. ¿Cuáles son sus favoritos, gente, para ganar la Champions este año? ¿Quién cree que lo tiene más? Para mí el que se ha hecho mejor equipo. Bueno, Acevedo. Es que el City se ha hecho buen equipo, en verdad. Es que no podría no decir City. Muy bien, o sea, de... El Barça, Joder, me he equivocado de botón. El Bayern... Bueno, ahora con Harry Kane, sí, en verdad. El Bayern también le pondría ahí. El PSG también. El Inter me tiene una delantera del Inter, la Lautaro y Turán. Ahora en serio una parada tremenda, era un gol seguro. Un córner de manual. Vale, bien. Buena. Peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Vance, sigue Vance. No te gana Vance. A ver quién remata al centro en el área. Era buena, tío. Hasta Cleveland ha subido. ¿Qué hace Cleveland? Ha saqueado Sadebe.
Venga, sigue, sigue. Será saque de banda. Maward. Sigue. Ya. El rival no puede con él. Kill load. No, kill load, no te gana nada. Vale, bien. El balón vuela hacia el área. Y pasa el peligro con una intervención colosal del defensa. ¡Qué ocurre! El gol ya se cantaba en la grada, pero ha faltado. Buena, Acevedo. ¿Cómo estás, Banco? ¿Volvió Acevedo? Sí, estamos jugando con Acevedo. Voy a poner Chapman. Vamos a poner Chapman. Bien, Acevedo. Ah, qué pena. Era mejor por 366. Ni modo, ¿qué dices? ¿Qué quieres? ¿Que pierda todos los partidos por goleada? Ni modo. ¿Vale? Uf, hostia, vaya entrada. Arby, amarilla. Amarilla, amarilla y ya está. No es roja eso. Vale. No, sacará. Siempre nos ganan todos los centros, tío. Este equipo siempre nos ganan todos los centros. Es increíble. Nos han empatado. Cuarto gol del partido, dos para cada equipo, empate a dos. A ver. Chapman. Sigue Chapman. Ah, venga, tío. Hostia. Está adelantado, ¿no? ¿No? Aguanta. Uf, me la he hecho. De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco. Cogerá, vale. Muy bien el portero haciendo su trabajo. Corre. Banks, no duda en avanzar. Sí. ¡Qué buena! ¡Qué golazo, qué cabezazo! Buena, Walker. Bien. Buena, equipo. Buen contraataque. Volvemos a ver el gol una vez más. El centro ha sido brillante. Vale, va a entrar bola. Y acaba rematando de cabeza sin mucho esfuerzo. No ha tenido ni que moverse. Ni jugar, ni dejar. Más bola. Todos damos por hecho el empate. Pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe. Bien bola, vamos. Sigue avanzando en una jugada individual. Hostia, ¿qué es eso? A saque lateral. El próximo pase, amigo mío, seguro que será mejor. Sí, ¿y ese rebote? El defensor se queda atrás. Madre mía, la que ha liado. Gol, 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 gol. Llegó el empate. No sé cómo somos tan desgraciados. Cambios. Nevers. Cambiamos una 4-4-2. Quitamos a Walker por Nevers. Doble delantero centro. X a la extrema izquierda. Y jugamos con Chamin y Osadebe de medio centros. Vance una banda. Bueno, Vance no va a jugar porque va a entrar Pereira de revulsivo. Y como me quedan. Me queda un cambio. ¿No? Sí, ¿no? Vamos a meter a Hendred. Sí, vamos a meter a Hendred. Vamos a los cambios. No hay nadie, tío. ¿Quién se lo pasa? ¿Una ayudita? Ahí está.
Vale. Qué bien juega la pelota. Sube. Pero. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. El árbitro de ese. Ese es tuyo, ese es tuyo. González, el equipo se lanza al contraataque. Nada por no te creo. Está fuera de juego, ¿eh? Estaba fuera de juego. Vale. Sube. Oh, never pasar antes. El partido está a punto de terminar, pero este bien Kilroot. Vamos. Ah, venga, tío. No podemos empatar otra vez. La puede pasar. Ha visto bien a su compañero. Vale. Ahí está. Salimos, salimos, salimos. Vamos. Esa es. O sea, que Never no sé qué le pasa hoy, tío. Está malo. Vamos. What? Joder, qué suerte tiene, tío. Qué bien defendió esa acción. Ya solo queda un minuto para el descuento. Cámbiala. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Vamos. Pueden adelantar a su equipo. Vamos. Esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que. Vamos, Nevers. Este es el premio al que lo intenta. Callándome la boca. Bien. Creíamos que el partido iba a acabar con empate, pero qué equivocado. Qué buena Nevers. No es definitivo, pero la victoria. Los cambios funcionaron. Madre mía, con este gol las cosas ya. Vamos. Celebra la grada local tras la conclusión del partido. Un choque igualado. Bien. Han hecho más chutes, pero bueno. Vale, Hardingham Town ha empatado y el Leyton Orient no sé qué ha hecho. El Bravo City se metió en Mixta Sala en la FL League 2. ¿Os veis que parece que tiene con la racha? Lo mínimo que podemos sacar el próximo partido es un empate, así que tenemos lo que hace falta para prolongar la racha. Fue un partido muy disputado hasta el partido final. Tu equipo logró marcar el gol del triunfo en los últimos 5 minutos. Tuviste suerte en Amplias. Fuimos claramente mejores. Creamos ocasiones constantemente y obviamente ganamos el partido. La suerte no tuvo nada que ver. Nada más que antes fue mala suerte. Habéis conseguido dar la vuelta al partido y encontrar el corte de la victoria teniendo en cuenta que no había muchas diferencias entre los dos equipos. ¿Teníais alguna duda de que hoy lleváis el triunfo? Independientemente del resultado, siempre confío en que mis jugadores van a darlo todo y que lucharán hasta el final. Hoy han hecho exactamente eso allá afuera. Qué grande. Grande, Bradford. Estamos segundos. ¿Se ha empatado? Otra vez empaté el Leyton Orient. Hostia, y el Wolverhampton se ha metido ahí también en la pelea por el título, ¿eh? Uf, ahora hay cuatro que pueden ser los primeros ahora. Está peleada. La lucha por el título. Hendriette. Me ha llegado una oferta por Hendriette. Pues mira, podemos. La verdad es que no me gusta Hendriette. Podemos venderlo y buscar otra lateral, la verdad. Así que vamos a hacerla. Vamos a aceptarlo. Ya contra el Stevie Knight. Ah, bueno, que toca copa antes. La FA Cup, me imagino. Pues vamos a jugar. Con el 7-H. Jugamos con los mismos. Y vamos a ver lo que pasa. Y...
Vale, entonces si hay FA Cup. Espera un momento. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Vale. Vale, ¿se escucha bien? A ver. A ver, ¿tienen? ¿Sabemos con los mismos? Nadie subió más de media, ¿no? Tienen igual. Tienen a Anderson, a Jamie Worthington, Kingston, Benguiani, Swernage, Clark, Gilmer, Campbell, Hogan, Rory y March. Vamos a darle. Contra Steven H, de visitante. Jugamos de blanquito. Tremendo. ¿Luego verás tu Barcelona? Sí. Joder. ¿Cómo se llama el equipo verga que juega contra el Barça? Royals Antwerp, ¿no? Algo así. Bueno, espérate, a ver, lo veo ahora. Miedo. Royals Antwerp. Antwerp. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. A disfrutar del partido, Paco. Fútbol con mayúsculas, del bueno, del que te... Vale, gente, tenéis una encuesta para que votéis. Que quiero ver hoy aquí. ¿Quién creéis que gane ese partido? ¿El Barcelona, el Royal Antwerp o empate? ¿Quién no vota por el Royal Antwerp? Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local. A ver, Taye Ashby Hammond, Trenzel Parkuten, Jake Rever, Luke Norris, Michael Towson, West, Joan Roberts, Jimmy Reyes. No, no, ¿crees, en serio, crees, Diego, que va a ganar el Royal? La Royal Academy. Vale, vamos a darle. Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque Barcelona por goleada. Mediocampistas van a jugar bueno, antes pues sí, es el equipo de la Liga Bélgica. Goleada no, pero gana sí. Claro. Se acerca peligrosamente. Pero pierde. Bien, Harry Date. Cosita de Vance. No, Vance. Gracias. Recuperó la pelota. Prueba el pase por buena. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Joder. Qué buena presión en ataque. Hoy los visitantes estarán mirando a ver qué pasa en el resto de partidos, porque si todo se les pone de cara, podrían ponerse líderes. Y con el Ecuador de la competición a la vuelta de la esquina, Manolo, la posición de líder podría ser toda una inyección de moral. A ver. Cuidadito que acaba de salvar un balón con mucha potencia. Me rompió. ¡Oh, tío! Que siempre la primera que llegan y el primer gol que hacen, tío. No se va a quedar March. Bueno. Lo de Ace es increíble. Lo juro. A ver. Vale, date la vuelta. Ahí. Uy, ¿te imaginas que se llega a ese gol eso? Bueno, se debe. Pase con mucho peligro.
Vale, bien probado. Bien probado, Isa. Vale, vamos a ver si tenemos suerte en el centro. Ah, qué pena. ¿Llegas? Bien, Harry Date. ¿Sí, Walker? Vale, corner. Vale, Smartwatch entra bien. Había que probar. La bola va al área. ¡Oh, qué pena! ¿Ganará? ¿Qué intercepción también medida? Vale, tranquilo. Oducina. Oducina, era para el lado. Vale. Nada, Riedehard. Uy, ese penalti. Hostia, le deja solo. Bien Acevedo. Vamos, salimos. Salimos al ataque. Llegas, qué buen pase. Ah, qué pena. Vale, Smallwood. Bien. Sigue. Ah, tenía que haberla pasado. Prueba. Vale, no, corner. Joder, estamos teniendo ahora. Vale. Magur entra bien. O sea, penalti, Garfi. Nah, increíble. Esta liga ya está hecha para que no la gane. Me se fue. Encara la portería rival. Oducina. Hay falta, pero deja que ah, bien, no pides falta eso, Esta jugada promete. Muy buena presión en campo contrario. Aguanta. Hostia. No te creo. Vale, la sacamos. O sea, debe, vamos. Uf, tenía que haberla pasado ahí, Vale, vamos, Vance. ¡Vamos! Bien, Walker. Creo que es Walker. Ah, no, es Vance, es Vance. Bien, Vance, bien. Empatamos. ¿Cuántos goles lleva la Vance? Es mi pregunta. Porque lleva unos cuantos. Diría que puede que sea el segundo máximo goleador del equipo. Después de Costelloe, nuestro delantero centro. Bien, Oducina. Vale. Sube, sube, sube. Buena costa, ¿eh? Sigue. ¡Ay! Ah, qué pena, tío. Qué pena. Sufriendo ahora presión. Uf, me pasa con la entrada. Cuando se pare el juego veremos qué pita, Ole, ole y ole. Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol. Fuera de juego, muy nada. ¿Amarilla por qué? Ah, por la falta de antes. Ya como se ha tirado. Bien, Kill Load. No, si no era el pase. Cuidado que tú tienes amarilla y no puedes entrar tan fuerte. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Mucho ojito que se pueden poner por delante. Nada, Arby, tocó varo. Bien, Krilo, bien. Buena entrada. Si no, es que ya chutaba. A ver. El Leighton va ganando. Seguiría primero.
El Wimbledon va ganando también. Y el Harrington Town va perdiendo. Bueno. Sigamos. Comienza la segunda parte. Vamos a disfrutar. Viene Smack Walker. Iba a ser Smack Walker. Me confundí. Ojo. Excelente. Esa es. Bueno, Osadebe. Osadebe nunca falla una de esas. Y la celebración típica de Osadebe. Buenísima. Desde la sala de control pasan una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sustituido. Es nuestro que sí, el Bradford. Literalmente es nuestro que sí. Uno de los mejores mediocentros que hay en la liga. Y lo tenemos nosotros. 10 goles en 18 partidos, tío. Siendo mediocentro, qué locura. Qué grande esa bebé. Y con el número de Iniesta. Cositas. El encuentro está igualado ahora mismo. 1-1. Estamos ya en el 49. Siempre nos tienes al día. Así da gusto. Hostia. Uy, cuidado. Me la juega mucho ahí. Le sacan brillo. No, ahí no. Bien, Oducina, buena. La sacamos. Esa es buen pase para Isa. No hay nadie. Vale, corne, bien saca, bien. Vale, Vance, entra. Isa tuya. Uy, qué buena era el centro. ¡Hostia! Si llega a entrar eso. Si llega a entrar eso. Vale, Isa. Ponla. ¡Qué buena! ¡No! ¡No está adelantado! ¿Por qué? No está adelantado, creo yo. A ver. Quiero ver la repetición. A ver. Bueno, sí, ya está. Joder, qué pena. Bueno, se debe. Madre mía, se debe. El balón cambia de dueño. Oh, el pase se quedó corto. Mete el pie y sale fuera de banda. Ojo. O sea, me lo... Que cuidado, Walker, que tienes amarilla. O sea, me lo llevo por delante a ese, tío. Harry Date. Bien, Harry Date. Bien, Harry Date. Atención a la contra peligrosa. Uy, se fue. Esa es. Quieren ponerla al espacio. ¡Qué reflejo! ¡Ah, por el portero! Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Venga, va, entra bola. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Venga, va. Corner bien sacado. El remate de vaya mano. El portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? Despeja el saque de esquina. A ver. Puede marcar. Hostia, bola, él es muy malo chutando. Vale, vamos a hacer cambios. Venga, va a entrar Chapman. Me juega Mark Ward. Vamos, Chapman. Joder. Encuentra espacio. Vale, bien, bien. Vueltas a esta última ocasión. Entre las pocas que tienen y su poca puntería, me cuesta creer en la remontada. Llegamos al minuto 70 de partido. Mueve el balón.
balón por las proximidades del área. Vale. No hay prisa. Y supera al defensor. No, ¿para qué te metes en medio? Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. ¿A qué va a montar la... Se le va a pasar este. Vale. Ya está. Ya puede. Ahí está bien, Henry. Ah, no, perdón, es Haridey, Haridey. Henry es el suplente. Vale. ¿Llegas? Sí, Haridey, sé que llegas. Vale, ¿me sirve? Sigue, sigue, sigue. ¡Buena! Bueno, prueba. ¡No, al palo! Vale, centra. Mete el centro, bola. Está adelantado, creo. Otro gol que está adelantado, tío. Joder. Ya van dos. Vale, igual que lo vamos a cambiar. Por Chapman. Y vamos a poner... Jugamos con dos delanteros. Ahí está. Va a entrar Pereira. Y va a entrar Sturf. Es que los dos me lo están haciendo muy bien. No, va a entrar Henry, va a entrar Henry. Pero mejora. en la Ultimate Team. ¿A qué te refieres? Que esperas mejorar en Ultimate Team para el FC 24. El FC 24, bueno, el Sport 24. Opa, buena. Ya está cerrado de los fichajes. Tú dices lo de la Ultimate League. La liga es que tenemos. Puede haber peligro. ¡Buena! Vamos, Costelloe. Pasar al Final Four. Sí, haremos que el primero de cada grupo se clasifique directamente. Y el segundo y el tercero tengan que jugar entre ellos para ver quién de esos dos pasan. Facilita. Buena, Pereira, buena. Hemos aprovechado que han ido a la ultraofensiva. Y con los cambios que hemos hecho además, nos ha salido bien. Bien, Pereira. Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. A veces. A este encuentro ya bien, eso el que has dicho. Y el resultado está más que de calidad. Es que en verdad, yo creo que está así bien el formato. Es que el primero de cada grupo que tenga su recompensa y pase directamente a la Final Four. Y el segundo y el tercero de cada grupo se enfrenten entre ellos. O el segundo contra el tercero del otro grupo. Y el quien gane esos dos encuentros, pues pasa. Bueno, bola. Ese regate... Medio año. Uy, qué pena. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Parece que tenemos 4 minutos más de descuento. Muy bien, Hendrit. ¿No sabes cuándo empieza? No, todavía no. Cuando tenga el juego lo diré. El viernes ya lo puedo probar. Pero durante 10 horas la prueba del juego, obviamente. Y el 29 ya tengo el juego completo. Uy, casi. Vamos, Arbipita. Pi, pi, pi. Vamos. Seguimos sumando. Hemos sido mejores en posesión, mejores en tiro. Bueno, en pases completos han sido mejores ellos, pero mejores en entrada también. El Wimbledon ha empatado y el Leighton ha ganado. Por lo que he visto ahí. Lo que no sé qué ha hecho el
el otro. El brazo sintetizo me tiene invicto. Bueno, me vais a hacer la misma pregunta que de momento. Nos hemos mantenido invicto durante 9 partidos por una buena razón. Nuestra defensa es inquebrantable. Hoy esperamos un partido más disputado. ¿Vosotros también? Hace un partido duro entre dos equipos muy igualados y hoy hemos salido nosotros victoriosos. El marcador es un poco engañoso, en mi opinión. Una victoria cómoda con los 4 goles de Bravo City. ¿Crees que el desenlace puede haber sido diferente? Hemos cumplido, merecemos los 3 puntos. No me interesa analizar la actuación de hoy. Nuestra cabeza ya está en el próximo partido. No sé por qué me estoy bugueando. Ya no sé ni leer. A ver. Ya toca copa. Es la FA Cup. Encima jugamos de visitantes. Vale, vamos a hacer un entrenamiento. Y le damos. Y vamos a jugar con un equipo diferente. Vamos a jugar con algunos titulares y algunos suplentes. Ahora lo vais a ver. Changman. Grito. Defensa. Defensa de 4. Vale, pues. Y tiros. Bata el portero. Vamos a ver. Pues ya está. Si volamos. La FA Cup. El siguiente partido que luego veis de liga lo simularemos. A ver qué hay por aquí. Informe del filial. Hay una interesante. El que más es de 56. De momento nada. Bueno. Vale. Fichamos para el filial y lo fichamos para el filial también. Vale. Esta es tu oportunidad. Me lo pensaré. No sé qué ronda es, en verdad, esto de la FA Cup. Pero bueno, vamos a jugar con algunos titulares y suplentes. Espérate un momento. A ver. ...51 este portero. Bueno, vamos a poner el portero. Y tenemos otro portero más. Tenemos 4 porteros, tío. Oh, Young Stock. Vamos a poner también esto. Vale. Vale, como decía, vamos a jugar con titulares y suplentes. Vamos a jugar con el equipo D. Y como veis, vamos a jugar sin Acevedo. Bueno, o no. No, vamos a darle una oportunidad. No, va a jugar Acevedo, vamos a jugar Acevedo. ¿O no? Tengo duda. Va a jugar Doyle, va a jugar Doyle. Vale, y este va a ser el 11 inicial que tengamos con algunos titulares y suplentes. Doyle en portería, defensa para Harry Day, Pratt, Kirlo, Tibola, medio centro para Smallworth, Creighton, igual que el extremo para Vance, para Roxon, el canterano que tenemos, que ha hecho muy buena temporada con el filial, y Costello en nuestro delantero centro. En el banquillo tenemos a Acevedo, a Gende, Tabucina, a Riederhardt, a Osadebe, a Isa y a Nevers. Con esta alineación vamos ahí. Vamos a jugarlo, a ver si tenemos suerte. Pero prefiero reservármelo para la liga. Vale, tienen a Charles, a Palmer, a Farmer Ward, a Inque, a Generhan, a Jackson, a Ward, a Bryers, a Bandan, a Weldon. A mí no me suena a ninguno, la verdad. Vamos a darle. No me suena a ninguno. Vale, voy a hacer la encuesta de otro partido de la Champions y es el Lazio contra el Atlético de Madrid. ¿Quién cree que gane ese partido? Ok, que quede empate. A ver.
hay expectación en torno a este futbolista, al cual nos alegramos mucho de ver de vuelta en el 11 tras su lesión. Sigan con nosotros para no perderse ni un detalle. ¿Qué lesión? Bueno, ¿quién cree que gane ese partido de Lazio contra Atlético? ¿Gana el Lazio, gana el Atlético o queda empate? Voten ahí en la encuesta. Lazio contra Atlético. Es la ronda 2 de la FA Cup. Es un buen día para reivindicar estas primeras rondas de los torneos del CAO. Parece que hasta octavos no se empiece a ver buen fútbol y nada más lejos de la realidad. Esperemos que estos dos equipos no me hagan quedar mal. No sé quién es este. Tienen a Batman and the Finn, a Christian Anderstein, a Lee Gregory, a Reince James, este del Chelsea, no me jodas, Dennis Allen-Iran y Malik Willis. Bueno, vamos a darle. Di María aún no hizo directo, ¿no? Todavía no. Hay 45 empieza. A ver, Roxxon. Buena, Roxxon. Bueno, me sirve. Ojito que la puede liar. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Mete ese balón al hueco. Vale, bien. Mal dance. Solo se escucha un nombre, el de este futbolista. Y es que mira, lesión superada. Pero ¿qué lesión ha tenido Keaton? Ni idea, la verdad. Pero finalmente sale de titular. Que nadie se altere, Manolo. Parece que ya está recuperado y dispuesto a darlo todo como siempre. Un alivio para el equipo que cuenta hoy con un Roxxon más para plantar cara al rival. ¿Sabes? Qué gran visión de juego. Hostia, coste yo ese chute. Hay que practicarlo. A ver si tenemos suerte y podemos pasar a ronda 3 de la FA Cup. A ver, nos serviría para hacer rotaciones para cuando juguemos liga. Así que vamos a intentar pasar. Ah, Roxxon. Bien, 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 árbitra. Bien pitado. Y he visto clarísima falta. Uf. Nada. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Puedo adelantar al equipo. Bien, Doilet. Corner bien sacado. Vale, ven, vamos por acá. Cuidado con no costo yo, que lleva peligro. El portero ya alerta de la contra. ¡Epa! Amarilla. Me la han lesionado, tío. Smartward. Eso es amarilla, Arby. Vale, bien. A ver. No creo que vaya a ese gol, pero bueno. Uf. La afición rival ha contenido la respiración, pero al final el balón se ha marchado. ¿Andará? Oh, qué pena. Manda a seguir. Ley de la ventaja, ley de la ventaja. Bueno, no se te va. Por ese costado. Qué buen corte de balón. Bien, backward. Vamos, Roxxon. ¡Arby!
Bien, Prat. Pueden adelantar a su equipo. Uf, el imposible para Doyle. Ni para Doyle ni para Acevedo. Ese sin palabras. La han dejado sola, además. Pues no marquen el primer gol. El Sheffield Wednesday, o así se llama el equipo este. El Sheffield Wednesday, así es. Marca Bannan. Bueno, Roxon. Roxon contra el mundo. Sí. Pena. Vale, Vance. Cuidado. Vale, Clayton. Arby, ¿esas manos? Bueno, aquí no hay manos. ¿Qué va? Bien, Haridate. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Vance. Intenta buscar el apoyo corto. ¡Qué buena! ¿Qué paradón me ha hecho, tío? Ha tardado mucho Roxon, tío, medio año. Hoy los locales no la están oliendo. Aunque quizás hasta les conviene. Sí, es que estamos dominando el partido. Pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Vale, vamos, Roxon. Nadie le corta el paso en ese costado. Esa es. No está fuera de juego. Vale, bien, vamos. Bien, empatamos. Costello, cómo no. Nuestro killer. Buena, esa es Bradford. Ha sido un gran pase. Vemos que su posición era legal y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Bien, no mal. ¿Bola? Se te va a volar. ¡Buena, Doyle! ¡Qué parada! Ya está, te quedas como suplente, Doyle. Me la pela. Te quedas como suplente. Mejor que Lewis lo haces. Lewis no se para nada. Ah, vale, que ha sido... Vale. Saque de banda. ¿Pratt? Bien. Sigue bien Walker. Ah, Walker fallaste en el pase. La bola va de un lado a otro. Me la lió. Hostia, vaya gol. Dale tercera palabra, ¿eh? Eso te lo podías parar, Doyle. Ha hecho un efecto muy raro. No sé si le ha tocado a mi jugador. ¿Le ha tocado a Killload? No, no. No la ha tocado. Ha ido con efecto, tío. Ha hecho un efecto raro. Vance. Mogwart. Robson. ¿Ahora? ¿Costello? Ese avance puede ser peligroso. Vale. Cambiamos. Intercepción también medida. Ya falta. No tendría que haber cometido. Y no le saca roja. Puede ser expulsado. El jugador puede estar agradecido por librarse de la segunda amarilla. Sí, señor, por los pelos no se ha ido a la ducha. Joder. Uy, me huele mal, esto puede ser muy grave. ¿De qué? Si no hace falta. Se resiente del golpe anterior. ¿Quién se ha lesionado? ¿Mío o no? Por favor. Bien, Doyle, bien. Vale, se lesiona suyo. Joder, tío, nos ganan todos los goles de cabeza, tío. En cada partido, da igual, ¿no?
Da igual el partido, pero siempre nos ganan por harto, tío. Qué asco. Gana el Atlético, mira, dos votos. A ver, un momento. Vamos, 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 que tiene el empate. El guardameta no necesita esforzarse. Joder, tío, ahora está fallando el cabre. Un momento. Se escapa hacia la portería. Gol, 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 gol. Eso sí que es el gol que empata el partido. ¿Por qué no va el cabre, tío? Ahora. La bola va de un lado a otro. Vamos con la segunda parte. Segunda parte en marcha. ¿Cambiará algo? Espero que sí. Bien, McWord. Vamos. El balón se queda. ¿Arby? Bueno, en verdad no hace falta. Toco balón. ¿Prat? No, Prat. Mala pinta. Nos eliminan del FA Cup. En la ronda 2. Mala pinta. No, va a jugar Doyle. Va a jugar Doyle. Porque Doyle luego no va a tener oportunidad. Vamos a meter a Isa. No, da igual, en verdad da igual. No vas a hacer ningún cambio. Es que igualmente no vamos a remontar esto. Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. Es que este equipo es de segunda, si no me equivoco. En la FA Cup no íbamos a durar mucho. Nuestro objetivo, el único objetivo es la liga. Intentar subir. Por eso he puesto algunos suplentes también. Para este partido. A ver. ¿Subes o no subes bola? ¿En qué quedamos? Uf, qué buena era. Venga, va, Smartwood, mete buen centro. Vale, Keaton. Arby, la falta. Joder, con el portero. No está fuera de juego, Arby. Y dispara. Ah, tío, qué pena. Tiene un sexto sentido para balones como este. Aquí lo hemos comprado. Venga, entra Isa. Pues Roxon. Venga, va, bien jugado Roxon. Vamos a ver si Isa hace algo por las bandas. Por la banda izquierda. Por la banda izquierda, exactamente. Highlight, llegas. Buena entrada, pero no evita el saque de banda. A pesar que te había salido. Digo, ¿qué hace? Bannon. Smith. Arma la cierre, dispara. Bien, doble, bien. Milagroso bajo malo. A doble no lo cambiamos. Para este partido no, es copa. Cuidadito que hay que mandar. Una que ganamos por arriba. Venga, costo llevamos. Isa, desmárcate. 30 minutos para que esto acabe. Ese pase. Esa es. Puede intentar disparar. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Bien, Creighton. Pilla el balón, Creighton. Ah, no, es Vance. Es que me confundo, tío. Bien, Van, bien. Qué golazo de Van. No sé cuántos goles lleva este tío.
Bueno, a ver, le ha sacado un gol, pero digo, entre la liga. Hay que hacer otro cambio. ¡Qué pase, Dios mío! No sé quién ha metido ese pase, pero madre mía. ¿Eiza? ¡Qué golazo, Eiza! ¿Pero qué haces, tío? Estás loco. Quiero... Por favor, ¿quién ha dado ese pase? Que le ponga una medalla. ¿Quién ha dado ese pase? Ese pase increíble. ¿Quién ha sido? ¡Costelloe ha sido! Ha sido Costelloe. Vaya pase de Costelloe. Es que marca y encima asiste. Qué delantera completa. Qué buena, Isa. Buena definición. Aquí vemos el tanto repetido. Qué balón al espacio, por Dios. Y la definición no era. Mira, va, se va Clayton y otro Sadebe. Bien jugado, Clayton. Otro Sadebe. Esto no es un duelo de goles. Esto es un duelo de pistolero. Vaya partidazo. Tiene buena pinta. El equipo que bien mueve la pelota. Bien. Pierden la bola. Si es que siempre que abro esta boquita me llaman bocaza. Me gusta. Osadebe. Uf, cómo corre Osadebe. Peligro. Oh, qué mano me ha sacado. Qué pena. Vale, van, centrala bien. Cuidado que quiso hacer. ¿Qué? ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Uf! Si llega a salir eso bien. Allá va la pelota buscando alguien que la remate. ¡Oh! Ahí está el control. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Bien. Bien, se debe. ¡Qué golazo, vamos! Vaya golazo de chilena acaba de marcar. Jugadorazo González. Vamos, Walker. O sea, es. Cambios, cambios. Vamos a darle descanso a Costello, ¿eh? Y vamos a poner a Nevers. Vamos a poner a Riddle Hart por bola. Y vamos a poner a Hendred. Esos son los cinco cambios. Bien, equipo, vamos. Esto significa que todo está empatado, pero a 4. 4-4, tío. Venga, va, que no quiere ya los penaltis ni a la prórroga. ¡Hostia, Dios! Vaya entrada el hecho ahí. Vale. Aguanta. Como sigan así, empezamos a oír goles en la grada. Reload. Vale, vale, bien. Sí, sí, me lo merezco esa amarilla. Me lo merezco. Cartulina amarilla, la colegiada ha dudado. Pero al final ha decidido enseñársela. Sigue. ¿Que estaba adelantado? Joder. Bandera arriba, fuera de juego. En 10 minutos el auxiliar levantará. Albi, ¿falta? ¡Oh, tío! ¡Qué pena! Joder. Venga, va, podemos empatar. Sorpresa para que el encuentro no termine así. Vamos. Venga, va, un empate. Esta podría ser su última oportunidad de empatar sí. El partido. Sigue Nevers. Oh, me encerré ahí. Sigue Nevers, espera, Nevers. Ah, venga, tío. Sí. La podía dejar pasar ese balón. Puede ser el empate. ¡Vamos!
Bien, Walker, vamos. Venga, va, vamos, vamos, solo un gol más. Esto parece un partido de balonmano, empate a 5. Llega, 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 Vance. Vance. Suya. Bien, Vance, bien. Más Vance. Esta jugada no pinta nada mal. A ver si aún. Ah, no, ahí no era, me he equivocado. Bien, bien, nos debe, corre. Dime cuánto más, Antonio. Pues tendremos 4 minutos sobre el tiempo reglamentario. Veamos de lo pueden adelantar a su equipo. Vaya mano, tío. Oh, qué rabia. Si se ponen por delante, venga, va. Vamos. Vale. No, ahí no era el pase. Puta madre. Joder. Albi, pita, prefiero que quede empate esto. No me jodas. No te creo. Bien. Queda empate al menos. Ah, es verdad que, hay, que aquí no hay prórroga ni nada. Hay repetición de la FA Cup. Ahora nos tocaría en nuestro campo. La revancha. Bueno, está bien. Hasta competido. Bien, bien, bien. Me gusta. Hemos sufrido para empatar esto. El partido contra el Sheffield Wednesday acabó descantándose por ningún equipo. ¿Estáis satisfechos con vuestro rendimiento? Es evidente que esperábamos un partido difícil, como siempre sucede en la Emirates FA Cup, pero creo que mis chicos han jugado bien y espero tener un buen resultado en el próximo partido. Walker ha jugado bien, pero no ha sido suficiente. Quiero evitar Walker por el tremendo partidazo que se ha marcado. Bueno, no voy a leer todo. Conseguiste llevar a tablas a marcar en los últimos 5 minutos. ¿Habéis tenido suerte de machote aquí con el empate, no crees? Nos merecemos salir de aquí con un punto. Bueno, un punto esto no vale. Puede que el empate haya llegado tarde, pero este resulta justo y merecido. Pues ahora nos toca liga. Que este partido lo vamos a simular. De hecho. Te lo pienso en el suelo. Contra el Leyton nos toca luego en liga. Vale, este lo vamos a simular. ¿Cómo vamos en liga? Vamos a un punto. Está entre el Leyton y el Bradford. A veces Leyton pincha. Aquí hay que ganar. Vas a jugar con el equipo titular. Y este partido vamos a simularlo. Pero vamos a hacer simulación normal. Que no me fío. No ha subido nadie de media, ¿no? Puede que Walker sí. Tenía 64 antes, puede ser. Tiene 65 ahora. Creo que, bueno, no lo sé. A ver, tiene a Rors, a Riz, a Kixi, a Riley, a John, a Mirson. A ver, tiene a Vortewig, Eadbon, Beausman, a Hiboye, Volgir, Denis. No conozco a ninguno. Vale, vamos a asegurar. Y a ver qué tal. Si sí, tenemos suerte. Espero. Vamos a poner otra encuesta. Ahí vemos cómo está desplegado ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego y todo a punto para que comience el partido. Hora de nuevo. Abrió la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralínea. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. ¿Vas a hacer el torneo al final como los viejardos? No, eso ya no lo hacemos ya. Sacarán desde la banda. Quita mucho tiempo. Casi inaugura ambiente plano en el marcador, pero ahí estaba el portero para bajar los dos humos. Ojo que estás clarísima. Impacto en el contrario. Tiro peligroso.
Termina. Ah, no, terminé la primera vuelta en la liga. Voy en la mitad de temporada. Voy por ahora segundo. Está en debutante. XC. Bien, Osa Debe. Bien. Vale, tenéis una encuesta, ¿vale? ¿Quién crees que gane? ¿Young Boys contra el Lazit? Fácil, sencillo. A ver, espérate. Espérate que el portero 76 es mejor que Acevedo. ¿Qué va a ser ese mejor que Acevedo? Mejor que Lewis es. Uy, casi. Termina la temporada, vas a hacerlo directo. No. Mañana y el jueves haremos los últimos dos episodios de esta serie, creo. Ya veré lo que hago. No sé con quién jugó el Esparta de Moscú, pero da puntos XD. ¿Ya terminó el partido? Ah, sí, sí, terminó el partido. Vale, espérate. Hagan a 0-3. A ver, puede ser. Hagan a 0-3, sí. Pues felicidades a las dos personas que apostaron por el torpedoso Esparta de Moscú, que se ganó unos puntos para casa. Arranca la segunda mitad. Veamos qué sucede ahora. Joaco y Diego, ahí está, se llevan los puntitos. A ver, espera. Y protege bien el balón. Vale. ¿Se escucha bien, ¿no, el director? Vale, sí. Sigue, que no hay nadie. A ver. Ajustado, pero fuera de juego. Espérate, vamos a hacer cambios. Lo menos a quién pone. Pereira. Para darle oportunidad a Pereira también. Changman. Paul Walker, también para dar descanso. Y de momento esos dos. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Avanza metro y acerca la portería rival. A ver cómo te da. Puede haber segundo remate. ¿Tanto tardan en chutar, tío? Tardan medio año. Denis. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. A ver. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Vale, vamos a hacer todos los cambios ya que nos quedan. Vamos a meter a... A Bola. A Neves por Costelloe. Y a Hender por Haridic. Bueno, podía haber puesto el otro, pero bueno, da igual. ¿Qué más da? Espero que no me empaten ahora y tenga que entrar a jugar. Por favor, no me jodas. Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Es en serio que vamos a perder contra este equipo? ¿Que vamos a empatar contra este equipo? Me cago en todo, tío. Ahora, ahora, ahora. Hostia, Pereira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Pereira? ¿Qué es ese pase? No me va de tiempo, tío. Y no puedo poner otra ofensiva porque vamos a empate. Hay que jugármela. ¡Qué buena! ¡No, Nevers! ¡Pasará antes! Me rompió. ¡Ah, no puede ser, tío! ¡Vamos a quedar empate! ¡Sucio!
No te creo. En la última me marcan, tío. No puede ser. ¿Qué hacéis, tío? ¡Qué asco! Voy a ir desesperado, tío. Tenemos 66 de posición y no somos capaces de marcar goles, tío. ¡Qué rabia! Pues nada, ahora perder el primer puesto, ahora. Tío, no jodáis. Joder, tío. El Bradford City ha caído finalmente derrotado, ¿eh? Y la resta de partidos invicta ha terminado. ¿Algo que decir? Esperaba que mantuviéramos la racha, pero lamentablemente llegó a su fin. Ahora toca reponerse y mirar hacia adelante. Parece que el resultado iba a ser un empate, pero el rival ha conseguido marcar el gol de victoria en los últimos minutos. ¿Qué podría haber hecho mejor equipo? No soporto perder así los partidos. Esperaba más entrega por parte de mis jugadores. Teníamos la victoria al alcance de la mano, pero hemos fallado y nos vamos con las manos vacías. Es una vergüenza. Hoy una vez tenéis vuestro mejor día. ¿Le ha faltado actitud al equipo? Sí, creo que el gol ha sido un mazazo del que ya no hemos sabido recuperarnos. Ahora lo que toca es mirar para adelante y buscar un resultado positivo en el próximo encuentro. Porque he hecho tan no escucho el juego ahora. Ahora. Venga, va, date prisa, tío. Que me tengo que ir ya. Por Gendre, pero si ya... A ver, ¿qué equipo lo quiere? Ah, bueno, perfecto. Voy a fichar otro lateral. A ver, rueda de prensa. Primero contra segundo, estamos a 4 puntos ahora del primero. Hay que ganarle con... Hay que ganarle. ¿Por qué no se escucha ahora las preguntas? Hasta ahora lo habéis hecho genial. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? La verdad es que no podíamos haber empezado mejor. Espero que el equipo mantenga este rendimiento durante toda la temporada. Sobre el papel parece que Leighton y el Bradford City están en un nivel similar. ¿Cómo piensas plantear el partido? Debemos centrarnos en jugar bien en el próximo partido, sin tener presión por ganar. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantenerse este tremendo ritmo? Sí, estamos en racha, pero todavía podemos hacerlo mejor. Este equipo puede dar más, es solo cuestión de tiempo. Ahora no se escucha las preguntas, no entiendo por qué, pero bueno. Vale, vamos a jugar el último, pero jugando los momentos destacados de este partido. Yo no me puedo ir perdiendo, tío, de verdad. Estoy muy cabreado, tío. No sé, no puede ser, tío, que perdamos en el último minuto ahí, tío. De verdad, qué asco. No puede ser. Que perdamos esos partidos, tío. Mira, tiene al Vigorous, a este portero chileno. A James Tour, Becker, Hunt, Smith, el Missouni, Perlet, Archibald, Chihuahua y Drina. Nosotros lo jugamos con el mismo equipo. A ver, si tenemos suerte. Con el mismo equipo. No podemos perder esos partidos, tío, de verdad. Qué asco me da. Vamos a jugar este último partido y termino el stream enseguida, ¿eh? A ver. Para ver un gran espectáculo y después del fútbol a dar un garbeo para celebrar lo ocurrido. Desde la cabina de comentaristas, Lame González preparado. Hoy tenemos partido de liga. Ojalá sea un encuentro interesante con un ambiente caldeadito de verdad, Paco. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. Ah, bueno. Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local. 4-5-1. Esa es la táctica elegida por este equipo que busca claramente hacerse con el control del medio campo. Vale, venga. Último partido y termina stream. Espero ganar. No puedo perder, tío. Venga, va. Oportunidad de centro para el Bradford. Vamos. Y le pega a puerta.
Uf, digo yo. Uf. No me jodas, que se queda solo. No puede ser, tío. Vale, bien. Aguantamos. Bien, Acevedo, bien. Oye, ¿por qué atacan ellos, tío? Hagan el exit. Dos votos. ¡Oh, le había visto el pase! Intenta buscar el apoyo corto. El centro acaba cortado. Bien, Halliday. Venga, va, déjate acá. Vale, bien. Vamos. Hay que aprovechar. Joder, tío, ¿por qué no sueltas el balón? Oh, Walker. Oh, qué pena, tío. Oh, qué bien. Me pita penalti. Qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, ahora no hay que fallarla. Costelloe va a chutar, Costelloe. No, no, Walker no, Costelloe. Costelloe es el killer. Pff, aquí lado se lo doy. Vale, a ver. Por favor, que no te tires para la izquierda. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Costelloe! ¡Vamos! Buena. Venga, va. 17 goles en 20 partidos. Pase milimétrico al espacio. Vaya por pase. Qué pena, tío, si llega a ese pase. Vale, vale, hay que aguantar. 72. ¡No! Acevedo, por favor. ¿Qué hacéis en defensa, tío? De verdad, ¿qué es eso? Por favor, Costelloe. Karma. Zorcel. Fua. Necesito ayuda. ¡Ay, no! ¡Era el balón! ¡Ay, no quería pasarla, tío! Yo flipo, tío, de verdad. Ay, de verdad, tío, qué rabia, tío, de verdad. Me ha costado y me ha subido una de medio. De verdad, tío, ¿cómo podemos perder estos partidos? De verdad. Que no puede ser. Que no sé si darle otra. No sé si me va a dar tiempo. Lima y no empieza directo aún. Le damos otra.
Vamos a darle otra, vamos a darle otra rápido. Vale, este es el último. Que me quiere ir ganando, tío. No puedo empatar. Vamos a jugar un momento de este caso también de este partido. Y Di María aún empieza directo. Hola, colegas. Hoy hace una noche de lo más apacible. Así que espero que estén disfrutando de este prometedor encuentro con una buena cena. Vale. Corner para Salford City. Es una ronda esto. O sea que es hace un partido. Hay que ganarse así. Balón en juego que saca al área. Vale, bien. Oye, si la tenía yo ya, ¿por qué no pitas? ¿Por qué no lo quitas ya la cinemática esta? Cuando ya toco el balón debería... Vale. Tiene centro para Bradford. Centro al área. La podía dejar pasar ese balón. Venga, vamos. Hay que ganar, tío. Vance. Vance, tío, controla bien el balón. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo haces ese control? Joder. ¿Qué es eso? Controla bien. El pase no le sale como... Vance, te voy a cambiar. ¿Se puede hacer cambios? Déjame hacer cambios. No me deja hacer cambios, tío. Quiero quitar a Vance, tío, de verdad. ¿Qué es eso, Vance, tío? ¿Qué es eso? Joder. Aprenda a dar un pase. Es increíble, tío, esta basura de juego, tío. ¡Qué asco, joder! ¡Pero si ahí no he señalado! Pero déjala, déjala. Y eso que jugaban fuera de su campo. Bien jugado por parte de los dos equipos, pero en este tipo de eliminatorias tan equilibradas es donde ese puntito extra de convicción te puede dar el pase. Un partido muy decente el que nos ha dejado, acorde con alguien de su nivel, Paco. Y mira que le habían puesto vigilancia, pero aún así ha sabido aprovechar una de las pocas que ha tenido para decantar el marcador. El pase no le sale como esperaba. Gol. Llega el primer golito.